recuperó. Si bien no... En realidad nunca tuvimos una posesión del balón como pretendemos. Creo que el segundo gol viene estratégicamente en nuestro mejor momento. Inclusive nos juega ataque nuestra. Pero creo que corrimos demasiado hoy, más de lo que jugamos. Y el rival, teniendo mejor la pelota y sin tener tantas situaciones de gol, porque creo que las que hizo el gol y alguna más por ahí, fue muy efectivo y creo que justo ganamos. ¿Sentís que fue un partido más que de juego, de jugadas? Digo, porque bueno, cuando llega el primer gol de Domínguez, Newell controlaba el partido. Y cuando llega el segundo gol de Domínguez, el partido era parejo también. Una jugada atrás, los agarra saliendo, sí, mal parados. Sí, por eso te digo que fueron efectivos, pero de todas maneras, cuando digo mejor momento no quiere decir que estamos jugando bárbaro, pero en el momento donde teníamos una muy buena estructuración parándonos alto, haciendo que el rival se estaba empezando a equivocar en las salidas o tirando lejos a dividir, esos fueron esos 20 minutos del segundo tiempo, ahí nos hacen el segundo gol y bueno, sentimos el cimbronazo. Pero nada, positivo porque jugamos el juego que queríamos, tuvimos paciencia, sabíamos que teníamos que ganar, si bien estamos trabajando bien, los partidos anteriores trabajamos muy bien, así en el resultado. Y bueno, a pesar de eso tuvimos paciencia, dejamos nuestro tiempo, nuestro juego y la verdad que tenemos 3 puntos y estoy contento por eso. Hoy empezaron a verse esos ajustes de los que habían hablado en la pretemporada y que quizás faltaban algunas cositas para que se empezaran a ver en los partidos. Sí, puede ser. La verdad que desde el minuto de pretemporada, el minuto 1, estamos trabajando eso, estamos ajustando todo lo bueno que hicieron los chicos antes, mejorándolo, potenciándolo y bueno, yo que vengo de afuera, incorporándome, la verdad que se está trabajando muy bien. ¿Y te cuesta mucho incorporarte al juego de Vélez, que es directo, más vertical, más rápido? No. Si bien tiene otro estilo al que estaba acostumbrado, pero la verdad que eso no me costó. Hay mucho por aprender, este cuerpo técnico todo el tiempo te está enseñando algo y la verdad que no me costó, pero hay mucho que estoy aprendiendo. ¿Y al final lo viste claro de tu posición? No lo vi porque yo seguí la marca y quedé mirando para el otro lado y no lo vi. Sí sé que saltaron arriba y ellos nos generaron mucho, el empate fue una jugada aislada, así que contento porque creo que fuimos superiores y creo que es justo el resultado. Preguntarte por la jugada del penal, ¿cómo la viste vos? Es medio dudosa, no sé si es tanto para fútbol, sí hay un vamos con Lucas, pero no sé si es adrede por ahí, intencional, por decirlo. Pero bueno, ya está, estamos en esa rachita de penales en contra, así que hay que estar tranquilo. ¿Y hoy qué te gustó de él? No, hoy todo, desde la actitud, desde la presión, desde el juego, desde la concentración en la pelota parada, creo que hoy merecíamos un partido así porque veníamos trabajando bien, no se nos estaban dando los resultados y hoy creo que... El tercer gol es un reflejo de lo que quiere este Vélez. Totalmente, siempre intentamos, a veces cometemos errores, es lógico, pero la intención está, somos un equipo serio, querés jugar, así que bueno... Gracias a Dios, el tercer gol fue un lindo gol y creo que fue muy gritado. Y ahora dos cortitas, Lucas. Totalmente, ahora pensar en Estudiantes, es un rival durísimo, visitante y bueno, tengo que buscar la victoria. Gracias. Dos cortitas, Lucas. La primera, más que conformes con la victoria, digo, pero vinieron sacándose de partidos malos y hoy dieron a reducir lo que estaban mostrando. ¿Eso es lo que se trabajó durante toda la pretemporada? Sí, yo creo que veníamos trabajando igual, por ahí no se nos estaban dando los resultados, que son hoy en día los que mandan, pero contra Lanús no estuvimos muy finos, por decirlo, y ellos jugaron al error nuestro, por eso por ahí quedamos un poco expuestos, pero si no, creo que hoy en día creo que nadie nos superó en el juego, en
buscar el partido. Te digo, cometemos errores por querer jugar, por querer intentar, pero bueno, es nuestra, nuestro trabajo de la semana. ¿Vélez vuelve a ser más fuerte otra vez cada vez que venga algún equipo grande a enfrentarlo, tal vez en el partido? Sí, sí, es la idea, pero bueno, también tenemos la obligación de ser fuerte en todas las canchas y buscar el triunfo en todas las canchas. No hay que volverse loco por esta victoria, ahora viene un rival durísimo, pensar, descansar y saber que va a ser un rival muy duro, como te dije, porque el estudiante tiene que venir.